Manejo hace 6 años y pues el dolor ha empezado hace como unos 2 años. Andamos en la calle, ¿verdad? Más que todo pues andar manejando. Aparte de eso pues digamos los caminos son feos, largos, se nos ponchan las llantas, pues implica hacer fuerza, cambiar llanta, quitarla para poderla reparar, estar agachado por bastante tiempo. Normalmente viajamos de para Hidalgo, Honduras, Guatemala, México. De aquí a Hidalgo hay un poquito más de 500 kilómetros. Empecé a sentir dolores en la espalda. Recuerdo bastante tiempo para estar sentado, caminos largos, ¿verdad? Y más todo el tanto tiempo andar sentado, pues duele la espalda. He tomado varios medicamentos pues para ver si me lo logran estabilizar, ¿verdad? Pero ninguno ha resultado efectivo para poderlo quitar del todo, solo tipo lo calman. En ciertas ocasiones he resignado a estar padeciendo el dolor. Me gustaría encontrar algún medicamento para que pudiera pues quitarlo o estabilizarlo bastante para no poder sufrir del dolor. Muchas gracias, José, por compartirnos su historia. Este es un problema muy frecuente que se da en nuestro medio, precisamente el dolor en la espalda. Hay varios factores que lo condicionan. En el caso de la historia de José, la ocupación, esa manejar continuamente, él mencionaba los cambios de llanta, los pesos excesivos. Esta es una causa del dolor de espalda. Sin embargo, también existen otras características que también precipitan estas molestias, como las posturas que nosotros a veces utilizamos. A veces nosotros, por ejemplo, para recoger un objeto, nosotros doblamos completamente la espalda. En fin, pasamos mucho tiempo sentados en mala posición. Hay algunos estudiantes, por ejemplo, que cuando hacen sus repasos lo hacen en cama, en una postura totalmente equivocada. En fin, hay varias condiciones. Una de ellas también en nuestro medio es la obesidad. La grasa centroabdominal recarga el peso sobre la columna y eso también puede producir dolor de espalda. Por supuesto que hay otras causas de dolor de espalda que no tienen que ver necesariamente con la columna. Por ejemplo, las infecciones urinarias, los dolores en las mujeres de los ovarios. En fin, tenemos que hacer un diagnóstico inicial de qué es lo que nos está causando el dolor de espalda. Sin embargo, ya cuando lo hemos identificado, tenemos que reconocer que esa tensión que se ejerce sobre la columna se debe de aliviar. Por eso es que tenemos que aprender, por ejemplo, a levantar objetos. La higiene de la espalda es importante. Y, por supuesto, bajar de peso, hacer un reposo adecuado. Y cuando tenemos nosotros un trabajo que tiene una sobrecarga física, tenemos que cuidar la columna vertebral. En algún momento, los medicamentos relajantes musculares y antiinflamatorios pueden servir y eventualmente en el futuro, si no se tratan las causas, pues va a haber necesidad de una cirugía. Pero es importante reconocer que hay medidas que son básicas que usted debe de tomar para que ese dolor de espalda no le cause un problema que le limite su actividad física. Muchas gracias y que Dios le bendiga.